video de lo que les hablaremos es de lo que del contenido que tiene nuestro blog, desde la historia del Cebeta hasta imágenes y todo relacionado con el Cebeta. En el año de 1980, siendo presidente municipal, el profesor Armando Santa María Palomera, en unión de un grupo de entusiastas tomaslenses, entre ellos el profesor Juan Ruiz, inspector de educación primaria, Rigoberto Velázquez, presidente de la comunidad indígena de Tomatlán, se llevan a la tarea de iniciar las gestiones ante la supervisión de operación de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. En agosto de 1981, cuando se autorizó su creación, iniciando oficialmente a elaborar el 2 de septiembre del mismo año, nombrando como primer director al ingeniero Alejandro Acebo Gutiérrez, teniendo como primer sede las instalaciones en la Escuela Primaria Federal 20 de noviembre, con una población estudiantil de 150 alumnos, trasladándose al lugar que actualmente ocupa en el año de 1982. Inicialmente, nuestra institución contaba con dos carreras técnicas, técnico en fruticultura y técnico en bovinocultura de clima tropical. 2 años más tarde se terminarían las siglas de CETA y cambiarían por las del CEBETA, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, adquiriendo su carácter prevalente, es decir, los alumnos egresados, además de adquirir una carrera técnica, estudiaban paralelamente el bachillerato para continuar sus estudios de escuelas e instituciones de nivel superior. En 1985, el CEBETA 127 inicia sus actividades académicas con una nueva especialidad, técnico agropecuario, contando con 225 estudiantes. En 1990, de Quieta, a través del Departamento de Normalidad y Servicios Escolares, compactaría con las 50 carreras inicialmente autorizadas a 17, siendo así como surge la carrera de técnico en administración de ejidos turísticos. En este año se contaba con una población de 206 estudiantes. En 1996, la dirección del plantel a través del Departamento de Desarrollo Académico y de los Servicios Escolares, dependientes de la Subdirección Técnica, promueve la especialidad técnico en Administración y Contabilidad Rural, con el Bachillerato Químico, Biológico y Físico-Matemático. La población estudiantil era de 446 alumnos. En 1997, el CEBETA 127 se convierte en pionero en el estado de Jalisco, al ser autorizada como nueva modalidad educativa, Sistema Abierto Educativo Tecnológico Agropecuaria, SAETA, dirigida a personas mayores de 18 años. La población inicial de esta modalidad fue de 29 estudiantes. A partir del año 2004 se llevó a cabo la reforma curricular del bachillerato tecnológico, dando apertura a un cambio de planes y programas de estudio y la utilización de técnicas pedagógicas, aprendizaje activo, como el constructivismo, siendo nuestro plantel uno de los primeros en aplicar nuestras técnicas pedagógicas con apoyo de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje y la utilización de diferentes recursos didácticos apoyados con la capacitación continua del personal académico y administrativo del plantel. En el año 2006 es una búsqueda constante de la calidad académica en nuestro plantel. El 80% del personal docente logró certificación de acuerdo a normas técnicas de competencia laboral de diseño, impartición y evaluación de cursos de capacitación. Actualmente nuestra institución cuenta con 27 docentes, 11 de los cuales cuentan con especialización en competencias docentes. 13 cuentan con diplomado en competencias docentes. 9 cuentan con certificación en competencias docentes. El personal administrativo y de apoyo está constituido por compañeros. Nuestra población estudiantil es de 474 estudiantes distribuidos en 18 grupos. Visita nuestro blog. En nuestro blog puedes encontrar mucha información acerca del CEBETA y más si estás en la secundaria y quieres obtener más información o saber qué necesitas para inscribirte o preinscribirte. En nuestro blog encontrarás todo eso. Además, puedes enterarte de los programas como Constrúyete, No Abandono y muchos más que te pueden interesar, así como de becas. Las cuales se pueden servir para seguir estudiando. También puedes encontrar fotos, noticias, las noticias más relevantes,
las carreras técnicas que nuestro plantel ofrece, las cuales son servicios de hospedaje, servicios pecuarios y programación, la cual es la nuestra, y muchas cosas más. Así que visita nuestro blog, aquí aparece la dirección, aquí a un lado de nosotros. Muchas gracias, eso es todo por parte de nosotros. Espero les haya gustado nuestro video. It feels like